Me llamo Ana Patricia Sitzerman, yo soy médica, especialista en clínica médica. Soy casi neuquina porque llegamos a Chosmalal en el año 60, cuando faltaba, había que cubrir un cargo de médico, y papá fue médico, y mamá tenía que hacer la escuela del CEPEN 4, mamá es una prócer de educación en esta provincia, mi mamá. Ya tiene su biblioteca en exhibición. Inauguró escuelas de los años 60. Y bueno, me recibí en el año 77, tenía escasamente 22 años, y por cuestiones familiares mías, me fui a Zapala. Me nombran en salud y me fui a Zapala. Yo nunca trabajé. Porque yo siempre, ¿recibiste en la UBA? Me recibí en la UBA. Mi padre me enseñó que no había que parar porque el ritmo, la costumbre de estudiar, y yo le metí sin asco y en 5 años saqué la carrera. Y me vine sin residencia. En esa época la residencia no era una cosa obligatoria y yo me quería venir. Me fui a Zapala, me nombran en salud pública, me voy a Zapala y llego al Hospital Zapala. Un excelente viejo profesor mío, Cubelio, de clínica médica, nos enseña: la universidad los informa, la vida médica los forma. Y así fue. Yo llegué a Zapala y lo primero que me dice el jefe, el director del hospital, besos al cielo, Norberto Kurchan: doctora, ¿usted hizo partos? No había hecho más que ver un parto. Entonces, ahí nomás, mi jefe de servicio, el doctor Gualberto Méndez Valdemarín, ya yo, me dice: bueno, vos vas a hacer guardia todos los días y vas a aprender a hacer partos. Así, sin más ni más. Y él me empezó a hablar, yo llegué en el 77, y él me empezó a hablar de toda esta historia suya y un poco meterme en el tema de lo que es la salud pública y qué es lo que pasó en nuestra provincia. Yo tenía idea desde educación, porque lo viví con mi mamá. En el año 60 estábamos en Chosmalal, y en el 63 la trae a mamá, estaba todavía el gobernador Asmar, la trae para empezar a hacer escuelas. Al tiempo viene papá. Y yo de chiquita sabía que iba a ser médica, así que me fui a estudiar a la UBA como mis hermanos. Y cuando termino me vengo y me voy a Zapala. Entré al hospital, me recibe mi jefe de servicio. Mi jefe de servicio, Yayo. Y de ahí más empezó una vida maravillosa en lo que es la salud. Cuando yo llego, me explican, yo llegué, no había hecho residencia, yo no tenía formación alguna. Mi primer maestro fue mi padre. Y lo primero que me dijo, escuchá a las enfermeras, porque ellas te van a ayudar. Así fue, tuve que hacer guardias generales, salvo pediatría. El Hospital Zapala es un hospital, en ese momento, que tenía las 4 especialidades básicas. Había tocoginecólogo, había pediatras, había clínicos y había cirujanos. Pero en el horario de guardia, el que hacía adultos, hacía todo. Lo único que no hice en mi vida fue operar ni poner un yeso. Todo lo demás hice, todo lo que yo vi, muchísimo vi en mi vida y aprendí muchísimo y entendí que no me había equivocado en lo que había decidido hacer. Yayo me explica cómo se comporta el hospital. ¿Qué son? Es el consultorio, la guardia, todos me enseñan, todos me dan su, un poco más grande que yo, eran casi todos. Y y lo que significaba el sistema de salud en cuanto a las salidas al área, al campo, las salidas al área, ir a buscar a la gente. En ese momento el sistema de salud estaba, que fue glorioso, fue gloria de la Argentina, fue gloria, y estaba empezando, ya lo habían hecho, como
a salir a buscar al paciente. Había que salir a buscarlo, porque el paciente, la gente no venía al pueblo. Zapala en el año 77, bueno. Entonces, ya yo me fue explicando todo esto, cómo los partos que eran domiciliarios, cómo comenzaron a hacerse en el hospital, qué cosas podías hacer a la mujer y respetarle otras cosas. Por ejemplo, ellas no se bañaban después de un parto. Entonces, no se las bañaba después del parto. Se les daba toda la comodidad o toda la situación para que ellas se sintieran cómodas. Hubo que salir a buscar a los enfermos, hubo que salir a buscar a los niños, hubo que salir a buscar a los jóvenes y después hubo que salir a buscar, explicarles que existía un lugar donde se lo podía atender y nosotros íbamos a ir a atenderlos. Me tocaba tres, cuatro veces al mes. Que en realidad lo grandioso de eso era del Hospital Zapala, porque como hospital eran las cuatro básicas, no era el hospital nivel 3 que tenía todo médico generalista. Entonces, lo que hacíamos nosotros por fuera del hospital, ¿cómo atraes a la gente? La mortalidad infantil era muy alta, la mortalidad al nacer era muy alta, Neuquén no era ejemplo de nada. Y entiendo que apareció una persona a quien hay que reconocerle todo, que se llamó Felipe Zapag. Él fue un visionario y dijo, acá tenemos que cambiar la historia. Cuando yo me fui a estudiar, cuando yo vivía en Neuquén, para hablar a Buenos Aires con mi abuela, había que pedir un horario, 3 de la mañana, 5 de la mañana, y como teníamos teléfono en casa, porque papá era médico, entonces teníamos teléfono en casa. Era el teléfono que se hacía así, con la manijita. Y cuando ya después yo me fui a estudiar en el 72, este año cumplo mis 50 años de egresada de la Escuela San Martín, y me fui a estudiar en el 72 y ya había telediscado directo para llamar a mis padres. Imagina, cuando me recibí, lo primero que hice fue llamar por teléfono para decirles que me había recibido. En la facultad tuve algunas cosas que vivir, que yo, Neuquén era chiquito y bueno, yo no las había vivido. Yo soy judía me bocharon 3 materias por ser judía. Y yo no entendía qué significaba eso. Obviamente que entendía, pero no entendía que cómo me iban a no tomar la materia. Me fui haciendo en la universidad, me fui haciendo después en el hospital. Hay miles de anécdotas que uno puede contar. Tampoco vamos a llenarnos de anécdotas, sino de las cosas precisas que hizo la salud pública. Don Felipe Zapag dijo que había que ir a buscar a la gente, a buscarles las enfermedades, a buscarles las patologías. Cuando yo era chica, las vinchucas no tenían chagas. Cuando me picaba una vinchuca cuando yo era chica, no teníamos chagas. Cuando Neuquén en el 70 empezó a recibir población, empezaron a venir en los bolsos, en las valijas, en los muebles de la mudanza, las vinchucas con chagas. Entonces empezamos a tener chagas. La otra endemia de la provincia era la hidatidosis. Y bueno, la tuberculosis era una cosa que había que darle duro. Y el tratamiento de la embarazada, del niño por nacer. ¿Por qué los niños morían al nacer? Porque no tenían atención las embarazadas. Entonces, la misión de esto era, cuando salíamos al área, ir a buscar a la paciente. Bueno, puedo yo ahora, que hice, después sigo contando lo de Zapala, pero después yo me fui, vine a Neuquén, también por cuestiones particulares, me vine a Neuquén y ahí con el doctor Kremer en el quinto piso, después de un año y medio hice la residencia, me formé en clínica médica y tengo por eso la matrícula de clínica médica. Volvamos a Pala. Las visitas al área eran una maravilla. Yo llegaba y la gente te daba mate y no tomaban ellos. Y yo les decía, pero tomen mate. No. Y se le llamaba la atención que yo tomara mate amargo, porque ellos toman mate dulce.
Las visitas del área, aprendí que teníamos que llevarle el pan de panadería. En el hospital nos daban milanés, sándwiches, verduras, fruta, bebida para ir. ¿Qué hacíamos? La primera vez le dejé todos a ellos porque ellos nos recibían, imagínense, con todo lo que comíamos. Una vez comimos 3 chivos el mismo día, al desayuno, al mediodía y cuando llegamos a Laguna Blanca, que había que cruzar casi nadando la laguna al otro lado, otro chivo. Entonces aprendimos a comprarles pan, fruta, fiambre. Amaban el fiambre. Entonces uno iba aprendiendo muchísimas cosas en estas visitas. ¿Dónde atendíamos? Atendíamos en la casa del puestero, en un rancho, en la escuela. Hay una zona en Zapala, antes de llegar de Ramón Castro a la izquierda, al fondo, que hay un bosque petrificado que se llama El Chenque. La gente vivía ahí, en las cuevas. Y era un frío terrible. Y ahí atendíamos a todos. En la ambulancia, en la escuela, en donde fuere. En el piso no, porque teníamos ambulancia. Y la fundamental acción era el agente sanitario. El agente sanitario fue importantísimo porque surgía de la misma comunidad. La misión del agente sanitario era conocer a toda su comunidad y qué patologías había, cuántos chicos había, las edades de los chicos, qué enfermedades, saber cuando una embarazada la íbamos a controlar y estábamos ya en época de invierno y la traíamos al hospital un mes antes porque después no la podíamos ir a buscar. Entonces traíamos la embarazada, a veces venían con los chicos, a veces venían solas, lo cual era todo un operativo psicológico con la misma mujer, porque ahí fue cuando se comienza a hacer los partos en los hospitales. Siempre fueron domiciliarios o en lo que fuera. Aprendí que el agua corriente no es el agua corriente de red, el agua corriente es el agua que corre, porque en las historias clínicas, la primera que yo escribía, pacientes... La historia clínica la hicieron en el quinto piso del hospital, el doctor Kremer y su grupo. Ellos venían con residencia en clínica médica. Y la historia clínica, agua corriente de red. Cuando le di eso se mataron toda la risa. No, agua que corre es el agua corriente. Tuve que empezar a entender el idioma de ellos, ver cosas que realmente uno... Imagínense, encima yo 23 años, 24 años, tenía que dar consejos de vida cuando yo todavía no conocía la vida. Pero bueno, aparecen, ¿eh? Aparecen los consejos. Y las mujeres, la necesidad de la gente de hablar con alguien que no fuera un familiar, la necesidad de contar sus historias, no era sencillo para ellas vivir en las condiciones en que vivían, no era fácil, si bien el parto en el hospital, si lo hacía un varón, ellas estaban muy reacias a que un varón las revisara, ellas pasaron cosas que nos contaban, bueno. Por ejemplo, era muy común en la cordillera que el padre iniciara sexualmente a sus hijas. Esa es una costumbre de las islas del Pacífico. Lo aprendí en un libro de, no me acuerdo ahora el autor, que se llamaba La isla de las tres sirenas, y ahí aprendí, leyendo antes, que iniciaban sexualmente a las hijas. Y eso lo adoptaron en todo el borde cordillerano, porque cuando se hizo estudios, tal vez vos también lo sepas, vino gente a estudiar la genética de la gente de la cordillera, como que hubiesen venido del Asia, no todos españoles. Entonces la mujer era una moneda de cambio. No todas, pero bueno, había... hijos de distintos padres, padres, hijos de distintas madres, las familias eran familias
familias que uno no, no, yo, nadie, eso no lo aprendí en la facultad. En la facultad eso no me lo enseñaron. Y después llevábamos, ya te digo, controlábamos a las mujeres embarazadas, controlábamos a los chicos, entregábamos leche, hasta los 2 años, 2 kilos de leche, y hasta los 5 años, 6 años, bueno, 1 kilo de leche. Esa era una manera, obviamente, de nutrirlos, pero también era una manera de atraerlos. Era una manera de atraerlos al médico. Y sobre todo, ya les digo, ir a buscar al paciente. En el hospital, por ahí estoy mezclando muchas cosas. En el hospital, cuando ya yo deja de ser jefe de servicio para pasar a ser director y Norberto Kurchan pasa a ser jefe de servicio, él me enseñó a leer los electrocardiogramas, porque en el hospital no teníamos ni ecografía, era radiografía, análisis de laboratorio y un electrocardiograma. Y también me enseñó a leer las abreografías. Las abreu eran radiografías chiquitas de pulmón que se iba con el equipo a sacarles abreu a la gente al campo para detectar la tuberculosis, que en un primer momento la localización fue pulmonar. Después se extendió. El hospital Zapala tenía un área de tuberculosis, porque los tuberculosis tenían que estar mucho tiempo, hasta que después hicimos los trabajos, se trataba en la casa al paciente de tuberculoso, se le llevaba el medicamento a la casa, pero primero tenían que estar internados. Teníamos una sala de clínica médica y una sala de mujeres y de varones. 8 camas en cada una. Entonces con Norberto, cuando Norberto no estaba, yo me encargaba de los electrocardiogramas. Imagínense, me sentía ahí, Gardel. Y las abreu. Él me enseñó a leer las abreu para detectar a los tuberculosos. Y después, bueno, las campañas de hidatidosis, la campaña... Y bueno, y otro tema muy importante que ya no se ve más en la cordillera es el bocio, que es el hipotiroidismo congénito por no tener zona de yodo. Entonces, vos veías la gente con los cuellos gordotes. Bueno, ya sabemos que ahora, hace 30 años, cuando nace el bebé, se le hace una TSH para ver cuál es la dosis de su tiroides, a ver si hay que medicarlo de chiquito. Ese bocio no se ve más, ni en Salta. Cuando fui a Salta quise buscar estos bocios y tampoco hay más en ningún lado. La tarea nuestra era las guardias, como yo era la última en llegar, me tocó guardia fija los sábados. Buah, ¿qué va a ser? Guardia fija los sábados, horrible, pero no me queda remedio. Y cuando llega el tiempo, un año haciendo, sí, 8 meses guardia fija los sábados, llega el doctor Rigamonti, que tampoco está con nosotros, y dije, bueno, ahora va a ir a hacer guardia 24 horas los sábados. No, ahora rotamos. Entonces, hacíamos de lunes a viernes y rotábamos sábado y rotábamos domingo. Las guardias eran terribles. Las enfermeras, yo a veces veía un paciente y me impresionaba. Y lo primero que decían las enfermeras, doctora, usted tome el pulso y auscúltelo, por lo menos, aunque no tenga la más pálida idea de lo que tiene. Pero haga algo, porque el paciente haga algo. Lo que me enseñaron a mí las enfermeras fue glorioso. Obviamente lo que me enseñó Yayo y obviamente lo que me enseñaron las tocoginecólogas, porque después de las 5 los partos los hacíamos nosotros. En Zapala derivaban, es la zona sanitaria, la zona 2, que tiene hospitales de nivel 3 que derivan al Hospital Zapala. Una vez me traían una embarazada de gemelos, porque había que hacerle... Y yo aprendí en la facultad que la embarazada de gemelos era cesárea. Adelante de mis ojos, atajé uno en la guardia y al toque atajé otro. Nosotros teníamos guardia pasiva de tocogineco, había guardia pasiva de todo. Pero a veces no te daba tiempo la guardia pasiva a atajar a alguien.
No me voy a olvidar nunca el Quique Olarte, que estaba en esa época en Las Lajas. Vino. Había un parto que tenía doble ligadura de cordón, no lo podía sacar, había que hacer cesárea. Vino con la mano sujetando el bebé en el útero desde Las Lajas a Neuquén, a Zapala, para ir a hacer la cesárea. Y el Quique venía ahí y por radio, ¿no? Y cesárea, había que hacer la cesárea al toque. Yo creo que en este tema todos pusimos un poco, pero todos nos sentíamos parte. ¿Cómo se logró que todos nos sintiéramos parte de este bendito sistema de salud? No lo sé. Pero todos nos sentíamos parte y todos hacíamos lo nuestro. Es como yo digo, si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, nada más que eso, eso sería otra cosa. Pero todos teníamos una funcioncita. Y todos, me acuerdo que las noches venía a Gineco, las guardias las hacía Matilde, la famosa Matilde, que era la partera del pueblo. Ah, no, Matilde me enseñaba si la episiotomía... Digo, Matilde, está bien hecha, la episiotomía es el corte que se le hacía antes a las mujeres primerizas. Matilde, está bien hecha, hacía tacto, sí, doctora, está bien hecha, siga. Las veces que me habrá atajado el chico, porque yo me senté... O las veces que saco un chico y pensé que le había roto la columna vertebral y tenía la lesión de la que ahora se toma, el ácido fólico, la lesión de la columna. Yo cuando lo saqué le digo, siempre había un pediatra en el parto, che, le rompí la columna. No, me dice, eso es mielo meningo cele y qué sé yo. Ah, bueno. Tuvimos internadas durante un tiempo, cerca de Zapala estuvo el prostíbulo de Mariano Moreno, de donde estaban, había ejército. Bueno, no sé, prostíbulo, casa, qué sé yo. Y un día la madama con cuatro chicas de ellas se chocaron muy mal, estuvieron internadas, qué sé yo, 3 semanas, 4, un mes en el hospital. ¿No sabés todo lo que yo aprendí de lo que ellas hacían? Era increíble. Y después, claro, te dabas cuenta... ellos hacían... su trabajo en el prostíbulo. Te explicaban todo. Ellas te explicaban todo. Y yo siempre fui muy curiosa. Yo siempre pregunto, porque siempre me gusta aprender. Al día de hoy viene un petrolero y le pregunto cómo es, qué quiere decir Vaca Muerta. Yo pensé que Vaca Muerta era una localidad, no, Vaca Muerta es un sustrato, una parte del subsuelo. Yo aprendo, yo siempre pregunto porque soy muy curiosa. Y bueno, una noche hice 5 partos de una. Después atendíamos, tuvimos que atravesar nosotros en el 78, fue la no guerra con Chile. Ese fue un episodio aparte, porque todo el hospital militar se había ido. Los pasos de Neuquén son los más bajos pasos de todo el país para cruzar a Chile. Es casi nivel de mar, no nivel de mar, pero más o menos. Entonces ahí vinieron de Córdoba, pero el hospital militar se fue a la cordillera y nuestro hospital era el hospital militar. Imagínate, venían los militares, me veían a mí con cara de criatura, porque tenían internados a los soldados, y me pasaban por arriba hasta que la enfermera me dijo, doctora, grite, hable fuerte. Entonces ahí aprendí a gritar, ahí aprendí a decir algunas cosas que no corresponden, a putear, básicamente. Y después me hicieron ir a varias guardias, porque claro, si bien la guerra no se desató, los chicos que estaban en la cordillera se accidentaban por cualquier situación, bala, choque, vuelco. Entonces ya yo también atrás mío me hizo ir a guardias para cuando me tocara estar sola en la guardia. Y él me explicó, cuando vengan los de... Vos tenés que ser fuerte porque el director del hospital es el médico de guardia. Y vos tendrás 25 años, pero vos sos director del hospital. Les guste o no les guste. Fue terrible cuando... Era justo para fin de año. Fue terrible cuando el tren trae los ataúdes. La noche del 24, el 24 al mediodía, traen los ataúdes y los dejan todos colocados al final del tren de Zapala, era al final de Riel. Y estaban todos los ataúdes ahí. Yo no puedo. Ataúdes vacíos. Sí, vacíos, que bueno, que no hubo esa guerra, no hubo.
pero nosotros la vivimos como una guerra. Todo fue un aprendizaje, porque en realidad básicamente, y estas palabritas las tengo acá anotadas, era prevención, promoción y atención de la salud. Pues teníamos que ir a hacer la promoción, ir a hacer la publicidad, ir a promocionarnos, a decirles que la salud, que nosotros éramos una buena chance, que nosotros servíamos, nosotros todo el hospital, ¿no? Y ir a hacer la prevención, que es lo que se basa la famosa atención primaria de la salud, buscar al paciente. En Zapala estuve 3 años. 3 años maravillosos. Venían de Neuquén el grupo de los distintos grupos venían a dar charlas los sábados. Y venía el doctor Kremer, que lo menciono porque es otro maestro mío, después de Yayu Kurchan y toda la gente del hospital, sigue el doctor Armando Kremer, que era el jefe de servicio del Olimpo. El Olimpo le decían al quinto piso, porque eran todos, era el Olimpo. Y Armando venía a darnos clases, yo ya me enganchaba con lo que es adulto, con lo que es clínica médica. Y bueno, en algún momento, a ver, de Zapala hay 2 millones de anécdotas. Como una que ya yo, como era alto, pasaba el dedo y decía, acá está sucio. Por ejemplo, el Yayo siempre, la pulcritud. Hay 2 millones. Una vez vienen de San Martín de los Andes con 2 pacientes y bajan en la guardia, iban a Neuquén. Y me dice el médico de que iba en la ambulancia, doctora, se me murió un paciente y la ambulancia no puede llevar muertos en la ambulancia, ir y volver. ¿Me lo tenés en la morgue? Morgue era la habitación más... Bueno, todo era frío en el hospital, pero la morgue era el lugar más frío del hospital. ¿Me lo dejás muerto? ¿Me lo dejás? Yo voy a Zapala con el otro paciente y yo vuelvo y me voy con el muerto a San Martín de los Andes. ¿Un muerto? Viste, yo no entendía cómo me va a dejar un muerto. Los muertos no se tocan. Pues si no ya... es tu responsabilidad. Entonces le pregunto a una de las médicas pediatras que estábamos de guardia, me dice, primero fíjate si está muerto. No es poca cosa. No es poca cosa ir a fijarte si está muerto. No es poca cosa. Bueno, al final le dije que sí. Escribí en el libro, prometeme, jurame que vas a volver a buscar el muerto. Mi amor, yo me habré ido a dormir un rato y las enfermeras vienen y me dicen, doctora, el médico de San Martín vuelve para llevarse el muerto. O sea que tenemos anécdotas miles. Uno a veces tenía, admito, yo tenía miedo a veces de situaciones, pero bueno, estamos todos muy contenidos. Todo el grupo del hospital, todo el grupo de la salud, desde la gente sanitario que íbamos esas 2 veces por... creo que era 2 veces al mes o 3 veces al mes íbamos a hacer una visita. Y alguna vez me tocó ir a Bajada del Agrio, que no había médico, se había ido la médica que estaba, y nos turnábamos para ir una semana. Chicos, aprendí a tejer, pero después me olvidé. Me enseñaron porque... hicimos parto, bueno, era un hospital muy chiquitito que de Bajada del Agrio. Me tocó ir una semana. Imagínense el miedo que yo tenía de irme sola sin los médicos atrás que me iban, bueno, pero ya a esta altura del partido ya estaba con más fogueo en ese aspecto. El tema de la muerte digna, también lo planteamos con el doctor Kurchan. Fue un tema con un paciente. ¿Viste esas cosas que te salen? Porque te salen. Esto del paciente que sufre y no tenés más nada y no sé si está bien o está mal, pero él te pedía y entonces Kurchan me dice, y doctora, no es fácil, bla, bla. Bueno, eso era un tema también. Las guardias. A veces me impresionaba lo que veía. Veías destruidos. Lo igualé en la guardia externa del hospital Neuquén. No quedó todo ahí.
Bueno, a los 3 años me tengo que venir a Neuquén por razones personales. Y Armando dice, bueno, vos venite, vas a ir primero al Centro de Salud de Progreso, la salita de Progreso en ese momento, que quedaba, era lo último de Neuquén en ese año, Progreso era el más oeste de Neuquén. Vas a ir a la salita, todo el día en la salita de Progreso, y vas a empezar a venir a los Ateneos hasta que yo te pueda meter, porque yo estaba nombrada. Yo no iba a ser un residente, yo tenía que laburar, o sea, no podía ser de residente, que también laburan. Vamos a formar en clínica médica. Armando, lo único que él necesitaba, que vos estuvieras a las 7 de la mañana y te fuera a las 7 de la tarde. Estuve en Progreso. La salita de Progreso tenía 2 consultorios, un ventilador. En el verano nos turnábamos el ventilador. Teníamos dos, un ventilador. Otras cosas que yo vi en Progreso fue otra realidad. Diferente, terrible, pero diferente. Y seguíamos buscando al paciente, seguíamos controlándolo. Yo en Progreso vine como generalista, yo hacía los controles de las embarazadas, no hacía los partos ya, porque los partos se hacían en el hospital. Pero yo veía, no chicos, porque había pediatras. Había un odontólogo, el pediatra y yo. Progreso, lo que uno vio en Progreso es, en ese momento, no podía un médico denunciar el abuso del padre al hijo. Y cuando los hijos venían hasta que les sacabas que había abusado el padre, no podíamos hacer la denuncia en esa época. Entonces yo le decía, vos te vas a la calle. En esa época de noche se podía andar, no es como ahora. Te vas a la calle y te vas al hospital, no te quedes. Y después venía la madre a retarme a mí porque yo había actuado de esa manera. Era el papá de la criatura. En Progreso vi también muchas cosas y la guardia externa. La guardia externa del Hospital Neuquén en ese momento era la única guardia que había en Neuquén. Estaba el policlínico, estaba la Pasteur y creo que no sé si ya estaba ADOS. Sí, ya estaba ADOS. Pero la única guardia completa era la guardia del Hospital Neuquén. Éramos uno solo de guardia, 24 horas. Un día, un primero de mayo, vi 100 pacientes. Entonces hice una nota a la dirección y digo, me vieron 100 pacientes. Si los vi, los hago responsable a ustedes por lo que no hice. Me vieron 100 pacientes. Yo no sé si los vi. Ahí empezamos a hacer 2 de guardia de 24 horas. Y es la famosa historia que a mi sobrino le encanta del hombre que se hacía gato. Esa es una historia. Teníamos un chico con una... No era una psicosis, porque me explicaron que era psicológico, no era psicótico. Él venía a la madre y decía, doctora, rápido, 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 que se hace gato. El tipo saltaba de la camilla, daba 3 vueltas en el aire como un gato y te saltaba. Yo salía disparando. Se hace gato. Y salía disparando. Bueno, hasta que una vez, algunas maniobras hubo que hacer para calmarlo, pero el hombre gato era el susto de todos nosotros, porque nos habían sacado... teníamos una custodia policial en la guardia y la habían sacado, y cuando éramos todas mujeres de guardia, las enfermeras, mujeres, era terrible el hombre gato. La guardia en el Hospital Neuquén, la guardia externa. Mientras tanto, ya Armando Kremer estaba organizando, porque no había residencia de clínica médica, era residencia de medicina general, una capacitación por la cual, de acuerdo a la ley de regulación de profesionales, 5 años en servicio reconocido es rindiendo, significa la especialidad de clínica médica.
Bueno, mi madre, dado que ella se la vivía viajando, yo la acompañaba a veces en algunos viajes al interior, ya yo ya era médica, ¿no? Y un día estábamos en el Mecidor era la casa de veraneo del gobernador en Villa La Angostura, el castillo del Mecidor, una cosa más bella que en mi vida. Estaba don Felipe y me dice don Felipe, doctora, usted es neuquina, ¿sí? A usted le gusta lo que hace, ¿sí? ¿Por qué no hace política en salud? No se me había ocurrido trabajar en política. Bueno, vemos qué cosa pasa. Cuando él me habla, aparece Gustavo Acanarvaja preparando dentro del Movimiento Popular Neuquino, que es el partido que al cual, bueno, mi mamá adhería, yo adhería en ese momento. Estaban haciendo lo que se llamaban centros de estudios del CEIN Salud. Yo tengo todavía el libro de actas del CEIN Salud. Y nos juntábamos, y un grupo que después fue el grupo que se hizo cargo del Ministerio de Salud en la época de Salvatore, que ahí estuvo Gustavo en la época de Salvatore. No me acuerdo los años, qué año estamos hablando. Y bueno, y ahí me nombra Gustavo directora general de atención médica. Me gusta mucho el tema política y el tema salud juntos. Nos recorrimos antes de asumir toda la provincia. Me conocí toda la provincia, salvo Rincón de los Sauces, que es lo único que no conozco. Y hicimos algo que siempre costó hacer, que es incluir a la comunidad en el sistema de salud. La participación comunitaria. Yo no soy experta en política, no soy experta en salud. Yo amo lo que hago y amo lo que hice y amaré y agradezco a Dios haber estado donde estuve y haber hecho todo. Y venían las mujeres de los barrios y ellos preguntarles cómo querían al paciente, parado, acostado, cómo lo querían al paciente. Fue muy interesante todo eso, muy interesante. Y después empecé a trabajar en la subsecretaría como directora y, bueno, con todo lo que significaba diseñar, no diseñar, sino participar del diseño de proyectos. Acá existió en la provincia un organismo que se llamó COPADE, se sigue llamando COPADE, pero en Neuquén, obviamente que tuvimos distintos gobiernos, ¿no? Los distintos gobiernos que vinieron, la ventaja que hubo es que siguieron los lineamientos del COPADE. El COPADE proyectaba hacia adelante. El COPADE es un, no me acuerdo la sigla. Consejo Patagónico. Proyecta hacia adelante. Y Pedro en su momento fue el primer director, presidente del COPADE. Lo que tenía esta provincia que tenía proyecto a futuro y tenía proyecto en el momento. Todo se fue dando. El paciente aceptó al médico, el paciente aceptó hacerse los controles, el paciente aceptó a veces a regañadientes y bueno, el paciente aceptó entender que lo estábamos cuidando. Y que él debía cuidarse y que nos teníamos que ayudar entre todos para poder salir adelante. Ya en el 70, ya con el mismo proyecto de salud, de educación, ya había rutas, ya había telecomunicaciones. O sea que Zapag, Felipe, increíble, ya ahí fue diseñando desde su lugar y traía personas competentes, bueno, Perrone y Moreno hicieron el sistema de salud. Yo nunca vi la foto cuando me mandaron
No lo conocía yo, no lo conocía, lo conocía la foto. Néstor Perrone yo no lo conocía. En el hospital Neuquén, los consultorios externos, en algún momento yo fui, bueno, por ahí voy mezclando cosas, yo fui encargada de los consultorios externos y hay algo que lo voy a decir porque lo voy a decir. No entendí nunca por qué el hospital cerraba a las 5 de la tarde. Nunca lo entendí. Entonces, los centros de salud cerraban a las 5 de la tarde, que es el horario que el señor que no tiene obra social, que es un changarín, que es un señor que trabaja, vuelve a su casa, se baña si es que tiene agua y va en busca del médico. Y con eso sobrecargamos las guardias. Y las guardias nos quejábamos siempre que venían las tonteras a la guardia. Cuando venía una cosa grave, estaba entre la tontera y las cosas graves. Nosotros hicimos durante un tiempo en el Hospital Neuquén, con los full time, no es que el full time se quedara de 8 a 8, sino que el full time se iba a su casa al mediodía, volvía a las 6 de la tarde y de 6 a 8 hacía consultorio. Y nos tocaba una beca tanto, no es que nos tocaba todos los días. Nunca logré que en los centros de salud se pudiera trabajar. Eso con Yayo lo discutimos siempre. Digo, Yayo, ¿cómo puede ser que un centro de salud cierre a las 5 de la tarde y tenga que ir a hacer cola a las 5 de la mañana? El centro de salud, nosotros estamos a disposición de la gente, no la gente a disposición nuestra. Y por eso se crea el sistema de full time. Tal vez la gente que estuvimos en el interior lo entendimos. La gente que de acá que no fue al interior, o no sé por qué, no lo entendió de esa manera. Los quirófanos se cierran a las 5 de la tarde, y después todo guardia. Bueno, es lo único que voy a decir fuera del relato, porque pero bueno, hasta el día de hoy nadie me explicó por qué los hospitales. Si yo acá, antes de la pandemia, atendía hasta las 9 de la noche y el tipo que bajaba del campo, Anita, guardame un lugar, y yo le guardaba el lugar, ¿por qué el señor que tiene su obra social no es lo mismo que el señor que no la tiene? Pero no es así, al día de hoy. ¿Cómo viviste la relación con colegio médico, sector privado, edificios de full time, part time? Yo no sé si lo dije, lo escuché o lo digo, pero yo creo que lo escuché. Que Neuquén tuvo un muy buen sistema de salud por fuera del hospital porque tuvo un brillante sistema de salud. Yo creo que Neuquén, yo considero que es una ciudad que tiene muy buena salud, que ofrece muy buena salud. Habrá otras, obviamente, pero en ese momento Neuquén tenía muy buena salud pública, brillante salud pública, y por eso entiendo yo que tiene una brillante salud privada. Privada no, por fuera de lo que es público, obras sociales, bla, bla. Colegio médico, yo tuve la segunda gestión, que ya yo era subsecretario, tuve otra gestión de directora, que era de regulación y control, y teníamos a cargo las matrículas. Colegio médico siempre quiso tener matricular ellos. Yo, ideológicamente no soy ¿cómo se dice? Que todo lo tiene que hacer el Estado. No, pero las matrículas la tiene que dar el Estado. No puede un colegio médico. Tuvimos muchas peleas, pero nunca los de arriba me apoyaron, nunca cedimos las matrículas. Yo creo las matrículas, porque la matrícula tiene que ser una cosa a todos por igual. La matrícula no se puede dar si tenés 5.000 pesos en ese momento para tener la matrícula y todos los meses pagar una matrícula. Y ojo que yo no soy a favor de que el Estado tenga que hacer todo. No, no estoy a favor de eso. Pero las matrículas tenían que tenerlas. El full time es otro tema. Preferiría quedarme con el full time que fuimos nosotros. ¿Qué pasó? El full time
entiende que su trabajo, el full time es full time. Nadie te va a hacer laburar más de 8 horas, porque, viste, más de 8 horas no. Nadie te va a hacer laburar más de 8 horas, pero distribuye el horario. El full time surge porque tiene que haber médico hasta las 5, 8 horas. Llegó un momento que se hizo escaso esas 8 horas. Tenían que completar el día. Esa fue mi pelea yo cuando, en la segunda gestión de cuando Yayo, estoy con Yayo en la subsecretaría, mi papá, que hizo consultorías hasta los 90 años, me dice, ¿por qué no me ayudás a mí? Porque yo lo único que te puedo dejar son mis pacientes. No tengo empresa ni industria. ¿Por qué no me ayudás? Entonces me hice part-time y empecé a venir a consultorio a la tarde. El part-time obviamente eran en su momento 8 horas igual, pero cobraba mucho menos. Y yo ahora veo algo, un poco mi genio. El full time de antes era el full time. Hablo mucho antes de la pandemia, ¿eh? Yo era en la pandemia, me sacó el sombrero con los chicos del hospital. Por favor, me sacó el sombrero. Conviví con ellos durante toda la pandemia, atiendo enfermeros, mucamas, camilleros del hospital. Atiendo. Entonces, yo hablo de antes de la pandemia. Yo creo que hay que rediseñar el sistema de salud. Yo creo que cuando se hizo el sistema de salud en el año 70, llegamos hasta el adolescente. Ahora al adolescente le queda chico el traje. Tenemos que seguir diseñando futuro en salud. Yo lo único que veía en las guardias era borrachos. Yo nunca veía drogadictos. Yo veía borrachos. Borrachos, perdón, gente alcoholizada. No veía, ahora se ven muchas cosas, las guardias son mucho más complejas que antes, no tengo dudas. Por suerte, después vinieron las guardias de 12 horas, dos personas de 12 horas, y fuimos alivianando lo que es la guardia. Pero yo siempre hablo del full time, del agradecimiento, de la gloria que fue trabajar en ese sistema de salud. Entiendo yo que fue glorioso. ¿Y cuáles serían los hitos que vos marcás que constituyen el sistema de salud? Los partos en los hospitales, el conocer al médico y saber que hay un médico que te va a atender, salir a hacer educación de salud en las escuelas, vacunar, el cambio que hubo del 70 al 80, imagínate del 60 que estaba papá en Chosmalal, imagínate, en la zona norte, imagínate. Eso fue increíble. Y yo te diría que fue un acto de amor. Por todos los que constituimos el sistema de salud. Anoche estaba pensando eso. Esto fue un acto de amor. Del hombre que diseñó el sistema de salud, entonces tenés una baja mortalidad, tenemos endemias en la provincia, aparecen otras patologías que hay que empezar a tratar, pero pudimos sostener, bajar la tuberculosis, poder ahora medicarlos, bueno, hubo tuberculosis ahora de localizaciones, ahora no, hace años, de diferentes localizaciones, no solo pulmonar. Yo creo que lo que cumplió fue que el chico, y acompañado con la escuela, porque fue todo un conjunto. La escuela, centros recreativos, todo eso. Centros recreativos tal vez, pero pero todo esto acompañado de la escuela y todo esto acompañado, vos fijate, de unos centros que se llamaron, ahora se llaman CEPAO, que le enseñan a la mujer en aquellas épocas a cocinar y a coser. Coser para su familia, pero también empezar a ganarse el mango. Eso los hizo mi mamá. Entonces, todo esto se pudo ir haciendo, posicionamos a la mujer,
fundamental posicionar normalmente, no vayamos a extremos, posicionar a la mujer, saber que ella es dueña de su cuerpo, que ella decide. Por ejemplo, en la época de Zapala, que yo llegué con gobierno militar, no podíamos escribir en las historias clínicas que dábamos anticonceptivos. ¿Y qué hacía la cooperadora? Conseguíamos anticonceptivos en los laboratorios, ¡ay, que no se enteren! Y le dábamos a las pacientes anticonceptivos. Imagínate darle anticonceptivo a la mujer que paría cada año. El hombre sabía que tenía un lugar donde lo iban a solucionar su problema de salud. Sabían que había un niño que iba a que el Estado iba a responder por él en la salud y en la educación. Fue todo un acompañamiento. No sé si eso responde tu pregunta. Todo esto fue el proyecto de... Vos fijate qué interesante, en la época de Yayo viene la doctora Moreno. No me voy a dar nunca de eso. Decíamos, fíjate qué interesante, creo que fueron fines de los 80, ¿no? Yayo cerca de los 90. A ver, mi hija nació en el 89, estaba Yayo. Yo estaba con Yayo trabajando. Querían terapias intensivas en todos los hospitales de toda la provincia. ¿Y sabes lo que dijo la doctora Moreno? Chicos, fíjense por qué la gente se ahoga. Porque el puente está roto. Arregla el puente, la gente no se va a ahogar y no vas a necesitar terapias intensivas en todos lados. Vas a necesitar lo que es derivación creciente. Los centros de salud, complejidad 3, complejidad 4 y después acá. Que acá falta que el Neuquén sea cerrado a la comunidad. El Neuquén no puede ser un hospital abierto a la comunidad. La idea de Gustavo, de Yayo, era que el hospital Neuquén estuviera cerrado a la comunidad y pusieran un centro de salud en el centro. Porque entonces, en el hospital Neuquén tenés el que va por la angina, que ojo, es respetable la persona que va por la angina. ¿Sí? Es respetable. Pero la terapia intensiva, lo de alta complejidad, que sea el hospital Neuquén. Pero el hospital Neuquén, tenemos que atender en consultorio externo al que le duele la muela. Sin sacar mérito al que le duele la muela, que necesita atención. Vos fijate, muchas veces yo atiendo pacientes acá que no tienen obra social y tienen que ir urgente a la guardia y los mando a la guardia del hospital. Pobrecitos, la guardia del hospital está que no da más. Ante la pandemia estoy hablando. Entonces, yo creo que el hospital Neuquén debería... Yo creo no, lo aprendí de mis profesores, que tiene que estar cerrado a la comunidad y pone un centro de salud en el centro de Neuquén. No, eso lo dijo, lo escuché, o allá yo o Gustavo, uno de los dos fue el de la idea. De la idea. No es la idea, es lo que hay que hacer. Por eso digo que al nene que creció le quedó chico el traje y no tenemos nuevos proyectos. Me hago cargo yo. ¿Nombraste algunos contactos con don Felipe? ¿Fueron algunos más que tenés? Sí. A ver. Con Felipe, la historia viene a través de mamá cuando yo era chica. Mamá iba a inaugurar escuelas. Mamá, a ver, no porque sea mi mamá, pero ella formó parte de la educación en esta provincia. Ayer le decía a una paciente, mi mamá hizo la escuela para que vayas. Abandonaron, bueno, otro tema. La pandemia, tengo que escribir ahora mi libro, no terminó porque tengo que escribir la pandemia. Mi mamá hizo las escuelas para que su hijo, bueno, la única nieta neuquina es mi hija, vayan a la escuela pública. ¿Por qué tuvo que ir mi hija a una escuela privada? Mi mamá le duele en el alma. Entonces yo conozco a Felipe por eso, con mamá. Recorriendo, me acuerdo cuando íbamos a la cordillera y entraba tierra en los viejos jeep o estancieras, mamá nos ponía pañuelos con agua para que no nos ahogáramos de tierra. La acompañamos porque mamá estaba mucho tiempo afuera, papá estaba en el consultorio, por suerte en casa, más lo que él daba clases y demás. Pero además, y con Felipe yo tuve muchos encuentros y tuve algunos desencuentros. Pero yo se los decía, y don Felipe, que me conocía de que era chiquita,
y con mamá tuvo muy, muy, muy buena relación. Yo iba muchas veces a hablar con él. Y él quería que yo fuera, como tanta otra gente, no que yo especialmente. Felipe era un tipo muy abierto. Una vez me enojé mucho con don Felipe, en la gestión de Yayo, claro, Yayo estaba con don Felipe. Entonces un día voy a la casa de gobierno y me dice don Felipe, doctora, hace mucho que no viene a verme, yo solo vengo acá a ver a mis amigos. En el aniversario, en los 100 años de Neuquén, después de ir, te hablo del año, no sé qué sé yo, 100 años de Neuquén, después de ir allá arriba con los granaderos, veníamos bajando de Plaza de las Banderas, me acerco a Felipe y le digo, don Felipe, yo soy su amiga, ¿sí? No, no, fue con don Felipe, yo tuve una muy buena relación y muchas veces trato a través de mamá, porque lo conocí a través de mamá. Pero a veces yo me enojaba, lo que tengo que controlar, no enojarme, me sigo enojando con otras cosas, no debo enojarme, pero yo que venía de ser una criatura, la más chica en la familia, la que, la, ¿viste? La que sufría por todo, resulta que después en el quinto piso me tuve que hacer cuasi fuerte. Porque claro, todos tenían residencias en lugares magníficos de Buenos Aires y yo venía de Zapala. Todos me enseñaron. Todos, no puedo decir, todos me enseñaron. ¿Y eso se encuentra con Felipe? Bueno, por mamá. Por mamá. Hubo una situación no muy agradable, por lo cual mamá vuelve de Buenos Aires y se encuentra que no es más presidenta del consejo. Ni siquiera le dieron tiempo a sacar sus cosas. Y al otro día Felipe la llama a la casa para decirle que vaya a la puesta en funciones de la nueva presidenta del consejo. Y fueron por cuestiones que mamá no acordó con Felipe. Y yo estaba de acuerdo con mi mamá, porque pensamos igual. Y un tiempo yo me enojé mucho con Felipe. Le dije, eso no se le hace a mi mamá. Eso no se le hace. Y me enojé mucho. Pero no podés estar enojado con Felipe. Porque Felipe es un tipo... Es especial. No sé si hubo personaje más especial que don Felipe. Y bueno, resulta ser que después a mamá la ponen de suplente, de diputada nacional. Muere Tito Fernández, que era el diputado, y mamá 6 meses ocupa, faltaban 6 meses para que ya no fuera, terminara el mandato de Tito Fernández. Y mamá lo aceptó. Y don Felipe se lo agradeció. Y bueno, es que con don Felipe acordás. Con don Felipe acordabas, con don Felipe charlabas, te enojabas y él te explicaba y vos le explicabas y él te entendía. Obviamente él después hace lo que él era el gobernador, él era con todo respeto, y aparte lo mío fue con mucho respeto hacia él. Pero terminabas acordando, yo no podía enojarme con don Felipe. No podías. Era un tipo... muy llano, cuando él contaba que no fue hasta más que a quinto grado, creo, de la escuela, un tipo excepcional. Necesitamos muchos Felipe Zapago. Esas fueron las cosas con don Felipe, más que nada desacuerdos y desacuerdos en salud. Porque hubo ciertas situaciones dentro de salud que yo no estaba de acuerdo. Y Yayo fue un tipo que a mí me protegió siempre. Entonces nunca permitió que yo firmara algo que yo no estaba de acuerdo. Obviamente que se hacía, porque yo no estaba de acuerdo. Pero Yayo fue un tipo... Lloro de pensar que no vamos a ir más a la Orquesta Sinfónica con Nelva. Yo cuando voy a la casa de Yayo, de Nelva, mi amiga, la esposa, yo digo, voy a lo de Yayo. Y me dicen, si Yayo... No está mal, no importa, sigue siendo la casa de Yayo.
Entonces ya yo en eso me cuidaba mucho, porque sabía que yo, como tanta gente, yo no era la única que discutidora. Y así fui aprendiendo. Me caí, me rompí la cabeza, me levanté, me volví a caer. Y resulta que yo nunca dije, la gente se asombra cuando yo le digo, yo no trabajé nunca. ¿Cómo? Yo fui al hospital, íbamos a hacer la visita al área, hacía guardia, fui al centro de salud, al hospital, a la guardia, vengo a consultorio. Yo soy de las pocas personas o de las muchas en el mundo que pueden decir que hacen lo que aman. Entonces, cuando a mí me dicen mis pacientes, yo, hasta usted va a seguir como su papá, ¿no? Hasta que la vida me dé vida, yo esto no lo dejo. Y con Yayo charlábamos mucho de estos, teníamos desencuentros. Y él me decía, bueno, Jane, tranquila, Jane es mi sobrenombre, tranquila porque vamos ahora, va a estar todo en la computadora, vamos a saber cuántos pacientes de cada médico, bla, bla. ¿Viste? Esas cosas, que son las cosas que cuando termine la pandemia, que me saco el sombrero con el personal de salud del hospital, me saco el sombrero con todos. Yo esta pandemia hice un burnout. Tuve que estar medicada con psiquiatra 6 meses y volví a la psicóloga. Muchos médicos y enfermeras hicieron estos burnout, que es estrés, quemada. Yo hice uno. Era el elefante acá arriba y no me podía parar. Pero lo que yo hago acá es lo mismo que hacía en el hospital. Porque a mí me enseñó un profesor que había que ponerle la mano en la panza al paciente. Y en Zapala no tenías ecografía, había que ponerle la mano en la panza al paciente. Eso me lo enseñó el famoso doctor Kubelium en el hospital Durán, que hice mis clínicas médicas. El tipo me decía, hay que ponerle la mano, hay que tocar al paciente. Por eso ahora gasto muchos guantes. Me dicen, me va a costar mucho volver a tocar a un paciente sin guantes. Pero eso me lo enseñó en la facultad, pero en el hospital Zapala, y después lo hice. Revisar, tocar, palpar. Con los guantes a veces es difícil ver algunas asperezas y es difícil percutir. Con los guantes es difícil percutir. Tal vez tenga que desandar un poco, ya tengo ayer la tercera, la de refuerzo, la qué sé yo, tal vez tenga que empezar a desandar. Pero el sistema de salud me enseñó a ser médica. El sistema de salud me enseñó que yo estoy a disposición del paciente. Pero no por eso me rebajo, sino que es mi misión. Es la que elegí y es lo que me enseñaron en el Hospital Zapala. Al paciente vos le preguntás una cosa en Zapala, en el rancho, en la escuela, donde estabas atendiendo, y le veías algo y le preguntabas también de algo. Y él por ahí venía por una sola cosa, porque tampoco se había dado cuenta de otra cosa. Eso lo aprendí en el hospital. ¿Cómo no puedo decirte que el sistema de salud es glorioso? ¿Cómo no puedo decir que Neuquén fue... tengo entendido que alguna vez vinieron, porque es una, más o menos, no sé, es muy parecido al sistema de salud inglés, ¿no? La atención primaria a la salud. Hay una serie en televisión que está contando esa historia del inicio del sistema de salud en Inglaterra. Y eso me lo enseñó el hospital. Eso me lo enseñó Yayo, me lo enseñaron la Matilde, que me enseñaba a hacer los partos. Entonces, se hizo... no veo más bocio, no veo más... La hidatidosis se está controlando. Cuando en Estados Unidos, esto me lo contó alguien que hace, ya no estaba más Saber, empieza a aparecer el HIV en el mundo, aparece la tuberculosis, que es una, en su momento una complicación del HIV, y ellos no trataban tuberculosis. ¿A dónde fueron a preguntar a quién? Acá, a Neuquén. Fueron a preguntar cómo se trataba la tuberculosis. Porque ellos hacía años que no trataban la tuberculosis. El hospital salió a ser allá en la cordillera la BCG sucia. La BCG es la vacuna de la... La BCG sucia era a todo el mundo sin hacerle la reacción de Mantoux para ver si había tenido primo infección, bla, bla.
Todo eso lo aprendí en el Hospital Zapala. Por supuesto que en Neuquén aprendí a ser especialista en clínica médica. Pero lo que es la medicina, lo que tenemos que hacer como médicos y para qué somos médicos, eso me lo enseñó el Hospital Zapala. Yo puteaba cuando no venía otro médico y tenía que hacer 48 horas de guardia. Y se puede. Ana, y volviendo un poco para atrás, sí. a los 70, hablaste de la casi guerra con Chile, la tensión que vivieron en ese momento. ¿Cómo atravesaste vos la época de la dictadura militar? Bueno, a ver, yo me recibí en la época de la dictadura militar. Yo vivía antes de casarme, por eso me fui a Zapala. Yo vivía en el pensionado de la AMIA. La AMIA tenía un pensionado para chicos judíos del interior. Durante la época militar fue considerado inmunidad diplomática, ¿cómo se dice? Considerado, y nosotros hacíamos guardias en el techo, en la terraza, ¿viste? Esas cosas. Yo vengo, y esas son unas cosas que me achacaron muchos colegas dentro de salud pública cuando yo militaba en salud, porque a mí me nombraron los militares. Yo me recibí en la época de los militares. Yo vine a Neuquén, iba a trabajar a Zapala y necesitaban gente en Zapala y me nombraron. No es que me nombraron los militares. ¿Entendés? Es difícil porque Neuquén fue una provincia no tan, no sé cómo se dice. A veces venían gente que los buscaban en, ¿cómo se dice? Perseguidos, venían a Neuquén. Como Neuquén, no sé por qué, a pesar de que estaba la escuelita y a pesar de todo eso, tenía un lugar de reducto donde, eso es lo que yo supe, porque muchos médicos del hospital activaban en esa época en provincia, en lo que fuera, y vinieron a Neuquén. A ver, yo lo único que te puedo decir es que no fue fácil. No era fácil andar por las calles de Buenos Aires en la época de la dictadura. Nosotros hacíamos inyecciones cuando yo estudiaba, ¿no? Ahora me voy cuando yo estudiaba. En los geriátricos íbamos a hacer inyecciones y siempre estudiábamos en los bares, porque en los bares siempre tenías uno que iba más adelantado que vos, te explicaba, qué sé yo. Yo vivía en el pensionado de la AMIA. Entonces, viene al bar, vos entraban los militares al bar y vos tenías que sacar el DNI. Y me abre la cartera y ve la jeringa. Y la jeringa la relaciona con drogadictos. Entonces me dice, me dice el tipo, nena, guarda esto, porque otro te lleva. Yo estaba cursando urología en el Hospital San Martín. Estábamos en el aula donde se daban las clases, y de pronto entra la policía o el ejército, no sé, el ejército, no sé yo, la federal, fue la misma historia, ¿no? Y quédense acá porque han puesto una bomba afuera. Bueno, déjennos salir. Yo no te puedo decir todo lo que se habló en ese grupo de chicos que estábamos ahí sabiendo que había una bomba afuera que había que detonar. Después nos mostraron la bomba estaba. Una decía, bueno, mi papá se puede sentir orgulloso de mí porque yo es mi última materia. Una embarazada se quería tirar estábamos en el sexto piso, creo. Yo pensaba en el dolor que iba a sentir cuando se me cayeran el techo encima mío. Qué sé yo, cada uno piensa en lo que puede pensar. Yo pensaba en eso. Mamá la echaron dos veces los militares.
la época de, bueno, cuando lo echan a Felipe, ¿no? En la época de Onganía, creo, y en la, dos veces la echaron. Y un día fue cuando nace mi sobrina en el 78, en el día de su cumpleaños, porque cuando fui a buscar toda la documentación, el decreto de que la echaban era de este del año, del día 28 de mayo del 78. La echaron el día de su cumpleaños. Dos veces la echaron los militares. Ser judío no era lo mejor. En el hospital Zapala. ¿Por qué creen que no se desmanteló el sistema de salud en esa época, sabiendo que la cosa pública era tan peligrosa como pasó en otros lados, por ejemplo en Río Negro? Porque los gobernadores que estuvieron siguieron con el COPADE. Eso me lo dijeron, me lo dijo Pedro Salvatore. Martínez Wallner, que no fue joya, Trimarco, que es otro que no fue joya, que fueron los gobernadores acá, continuaron con el plan de salud. Yo no sé si uno lo hacía porque era cobarde o porque, por, no sé, cada uno tiene su explicación de por qué siguió trabajando. Pero a mí me explicaron que todo esto siguió porque había un COPADE y estos dos personajes nefastos. Y, no, y después tuvo Lano en la otra... Lano fue anterior al 70, ¿no? Anterior al 70, la primer golpe... anterior al 70, entonces no estaba el plan de salud. Bueno, Olano era el gobernador acá. Y después tuvimos a un Trimarco, que era un personaje de leyenda, en el hospital Neuquén. Trimarco estuvo después de Martínez Wallner. Gobernadores militares, opuesto por los militares. Yo sé que ellos siguieron el proyecto del COPADE. ¿Por qué? No lo sé. Lo siguieron. Trimarco era un tipo que entraba a la guardia a las 5 de la mañana y si estabas escuchando radio, te daba vuelta y media. Trimarco era un tipo que si veía que estabas tomando mate, te daba vuelta y media. Rogábamos que Trimarco no entrara al hospital de noche ni de día. Bueno, de día diferente, de noche por ahí, viste, tenés más tiempo para tomar unos mates. Una vez, en el hospital nos hacían cargadas. A mí me hicieron varias cargadas los médicos en el hospital. Siempre te hacen cargadas en la guardia cuando sos nuevo o recién llegas. Yo no estaba, menos mal, ese día de guardia. Llaman de una reunión de ministros de la costa, Casa de la Costa, que es la casa de... diciendo que por favor vaya a la ambulancia porque hay un infartado allá. Pensaron que era una joda y no fue nadie. Trimarco agarró el auto y trajo al infartado al hospital. Ni les cuento. Yo tal vez fui de las que se metieron así y siguieron para adelante. Nadie puede decirme si está mal o está bien, como nadie puede decirle si está mal o está bien el otro tema, no de los militares, no hay duda. Pero, por ejemplo, el hijo de Felipe Zapag, Caito, que murió, lo mataron, Caito fue compañero de escuela de mi hermano, y Caito iba a la casa de mi abuela a comer. Mi abuela lo recibía, sin miedo. Y Caito estaba, ¿cómo se dice? Estaba desaparecido. Iba a comer a la casa de mi abuela. Y mi abuela lo recibía, sabía quién era Caito. Porque era el compañero, el amigo. Entonces yo no sé si en la época de los militares, tal vez me puedan decir, ah, sí, bueno, pero vos cerraste los ojos y hiciste oído sordo. Puede ser. Pero es discutible todo. El hospital, ya te digo, no podíamos escribir que dábamos anticonceptivos, pero los dábamos. No podías hacer un montón de cosas. A mí me parece, escuché de alguno que en la cordillera tuvo que irse. Si yo no me equivoco, en el hospital no hubo grandes desmantelamientos. Y sobre todo, porque sí, esto alguien me dijo, alguien que entiende de política, de estrategia, que siguieron
con el, lo de, delineado por el COPADE. Entonces, no, ellos usaron eso. Por eso creería yo que esta provincia no fue desmantelada. Cada uno opina lo que opina, yo no soy quien para... Pero yo, sí, me han dicho de todo. Pero bueno, a mi mamá le echaron los militares las dos veces. Y mamá tuvo que salir a buscar trabajo y ahí hizo programas de radio en el U19. La echaron. Y lo primero que hacía Felipe cuando volvía era nombrarla. Una síntesis. Difícil. Una síntesis desde mi persona. Bueno, básicamente yo creo que el sistema de salud es un acto de amor. Que todos trabajamos en pos de un proyecto, de gente que armó el proyecto. De gente que dijo qué es lo que había que hacer. A quien les debemos todo. Perrone, la doctora Moreno, a Felipe. Yo estoy orgullosa de haber pertenecido a ese sistema de salud. Yo estoy orgullosa y feliz de haber podido estar, poner mi gotita, mi poquita cosa, porque tal vez el médico, como el Yayo estuvo allá en las ovejas, fue diferente a lo que yo hice en Zapala. Lo que hizo papá, imagínense, en los 60, en Chosmalal. La zona norte la manejaba él como médico. Pero yo creo que mi granito de arena, yo puse mi poquita cosa para que funcionara el sistema de salud y fuera un éxito en el país. Y fuera reconocido como lo fue. Sé que lo es. Lo que pasa es que como nosotros lo hicimos de otra manera, o yo creo que lo viví con tanta brillantez, que cositas que pasan ahora, que son todas solucionables, no va a empañar lo que fue el sistema de salud. Entonces, el haber participado yo, ya les digo, no de un hospital de nivel 3, desde Zapala, haber ido a la zona, haber ido a ver a los pacientes, haber trabajado en el Centro de Salud de Progreso, haber hecho y después convertirme en especialista en clínica médica, eso es el sistema de salud. Tenemos médicos, y ahora, imagínate, ahora tenemos otras formaciones, otras especialidades, otras cosas. Ahora es mucho más complejo. Nosotros trabajábamos sin ecografía. Yo no me imagino trabajar mínimamente ahora sin una ecografía. Resonancia ni en pedo. Ay, perdón. Tomografía no existía. Chicos, y eso. ¿Volverías a ingresar al sistema? Sí. Sin duda. Y yo entré de casualidad. A ver, yo entré sin saber a dónde me metía. Yo entré una criatura de 22 años que no entendía nada de la vida. Tenía un título de médica, que es ese que está ahí colgado. ¿Y ahora qué hago con esto? Apareció un Yayo, apareció un Norberto Kurchan, aparecieron los cirujanos, aparecieron los ginecólogos, aparecieron las enfermeras, apareció Matilde, que me enseñaba si estaba bien suturada la episiotomía, los agentes sanitarios que nos llevaban. Y después aprendí que a la persona que vivía allá lejos es una persona como yo, como todos nosotros. Y que se le dio el nivel de ser humano.